Hola gente de YouTube, aquí está otro día más, se ve con un nuevo vídeo. Hoy os traigo el retorno de Motorsport Manager al canal, primer episodio. Y estamos hoy con un nuevo modo carrera con Toro Rosso Honda. Bien, os explico. Había puesto una opción para que pudierais votar, en este caso McLaren Renault o Alfa Romeo. Pero finalmente me he decantado por esta opción porque hay simplemente dos motivos. El primero de ellos es porque McLaren Renault me lo dijiste que estaba ya muy repetido, de que escogiese algo más innovador, algo nuevo. Y Alfa Romeo pues simplemente no lo he cogido porque ya otros youtubers, en este caso de la comunidad inglesa como Araba, pues lo están usando. Así que para evitar posibles problemas pues he cogido Toro Rosso Honda, que también es una opción interesante y que yo creo que va a gustar. Además de cambiar las skins, en este caso, como estáis viendo ahora, lo vais a ver aquí, el Toro Rosso Honda. Está basado en la temporada 2018, ¿vale? Pero ahora os explico un poco cómo está hecho este mod, porque no lo he hecho yo, lógicamente. También yo he podido cambiar los rendimientos. Tras mucho tiempo intentándolo probar, preguntando en foros y demás, pues lo he conseguido. Y finalmente pues he podido cambiar los rendimientos, que vais a ver ahora cómo son. Aquí veis el total, es decir, cómo son los coches en todos los aspectos resumidos. Nosotros somos el octavo coche. Y pues primero son Mercedes, Ferrari, Red Bull, con el nombre ya de Aston Martin, McLaren el cuarto porque el motor le he subido de potencia y demás, Renault, Force India, Williams lo he bajado también. Y Alfa Romeo se encuentra como un equipo independiente a Sauber, ¿vale? También el creador de este mod, que lo tendréis en la descripción por si lo queréis jugar, pues ha retornado a Manor, así que son 24 coches. Ojalá esto hubiera pasado en la realidad, pero vamos a tener, nos tenemos que quedar con 20, ¿no? Así que pues poco más que decir de este mod. Toro Rosso Honda, yo creo que va a ser un proyecto interesante y me gustaría pues dar el salto en la próxima temporada a Red Bull con un motor Honda, que va a ser poco potente, me voy haciendo ya la idea, pero yo creo que sería interesante porque lo más seguro es que la realidad Red Bull vaya a aliarse con Honda a partir de 2019, luego ya se verá. Vamos a definir el objetivo para esta temporada, que bueno, pues vamos a coger lo intermedio, ¿vale? No vamos a coger ni una opción tan arriesgada ni una tan conservadora, así que vamos a coger una intermedia. Introducción, ¿vale? Esto es el ERS, ¿vale? Por si no lo sabéis. Luego también esto es el tema de la aplicación del equipo de boxes, que esto es una cosa nueva. La última vez que subí Motorsport Manager fue en septiembre, así que han pasado ya 3 meses, madre mía, casi 4, para que veáis pues el tiempo que he estado sin jugar prácticamente a Motorsport Manager. De vez en cuando he entrado casualmente, pero muy poco. Así que pues aquí veis esto de los mecánicos, que no lo voy a cambiar porque según tengo entendido pues es el tercer mejor equipo en boxes. Es un chiste porque Toro Rosso en la realidad no es así, yo creo que es uno de los peores, pero bueno, vale, nos han llegado aquí unos cuantos correos, vamos a ver, petición de entrevista, bueno, la entrevista la voy a aceptar, pero casi siempre cojo la opción intermedia porque tampoco hay que fliparse ni hacer algo tan conservador. Vale, están llegando correos, vamos a ver ahora si es algo importante, lo voy a pausar, seguramente sean patrocinadores, ahí está, patrocinadores. Pantalla de calendario de eventos, vale. Bueno, estos son los grandes premios que hay. Gran prestación, vale. Esto es un túnel del viento. Vale, vamos a ver, túnel del viento, ¿cuánto cuesta? ¿O está fabricado ya? Supongo que sí. Túnel del viento sí, pero cuesta 9 millones. Si no, ni de coña, es que no tenemos 9 millones. Vamos a ver los patrocinadores. 11 carreras, el objetivo es ser 14º o superior. Pago de 500.000. Vale, yo creo que vamos a coger Sparco, porque uf, es que este, bueno, esta sería buena opción. Vamos a cogerla, la de Glorbox, que prácticamente nos paga lo mismo pero con más carreras, así que veremos este, que es un adelanto de 1.200.000. Yo creo que esto no viene bien. Si hemos cogido antes uno del 14º puesto, yo creo que mejor va a ser este, un adelanto y poco más. Vamos a ver ahora. Es que no vamos a fabricar un túnel de viento porque es que ni podemos. Y además ahora mismo no es el objetivo. Tenemos que mejorar el motor, el coche y demás. Así que bueno, vamos a pasar a la carrera. Aquí está, vamos a coger este. Selección de neumáticos. Hay un desgaste bastante alto. Aceleración crucial, vale. La carga va a ser importante en este circuito y el motor también, aunque no tanto.
Así que vamos a coger super blandos. Aquí, vale, vamos a coger dos. Y pues Hardley más o menos lo mismo. 4 de medios, bueno, 5. Y bueno, vamos a coger... Ahí está, yo creo que así está bien. Y las piezas, pues en las pasadas temporadas que hice de Motorsport Manager con Williams, pues le daba prioridad a Valtteri Bottas, pero ahora no le voy a dar prioridad a ninguno porque ambos pilotos pues son muy parecidos, no tengo favoritismo sobre ninguno, así que yo por ahora vamos a dejarlo así, no vamos a tocar nada. Así que venga, pasamos al Gran Premio, que a ver cómo lo hacemos, y en este episodio va a ser bastante complicado. Bueno, gente, ya estamos en la clasificación tras unos entrenamientos libres que me han dejado un poco rayado, porque no sé por qué los McLaren van tan lento. Según he estado viendo, he revisado y pues no sé por qué. Está fallando, es un bug de juego y pues todo está bien. El mod que he hecho pues iba perfecto y ahora no sé por qué no funciona. Así que bueno, pues no sé qué pasará. Pero en fin, vamos a coger aquí pues neumático super blando, lógicamente, reglas de clasificación. No están al nivel 3, lógicamente, porque estos pilotos no son los más experimentados del mundo, así que por ahora no vamos a tener los mejores pilotos ni el mejor coche para desarrollar. Así que vamos a ver, quedamos 14 y 15, como he dicho antes. Vamos a ver si podemos al menos alcanzar a Q2. Va a estar complicado, pero yo creo que se puede intentar. Así que vamos a hacer ahora una primera vuelta de instalación. Y Vendron Hartley, pues le vamos a dejar un poco aquí. Vale, ahí está. Y vamos a calentar ahora los neumáticos de Pierre Gasly, que va a ser el primero. Y espero que lo de McLaren se solucione ahora, porque es que si no me preocupa muchísimo. Porque seguramente será un bug de juego si sigue, claro. Aquí, más o menos, vamos manteniendo ahora la temperatura. Y perfecto, creo. Ahí está. Vale, bien, lo mismo que Pierre Gasly. Vamos a ver los McLaren donde está. Me preocupan bastante ahora, de verdad. Me preocupa muchísimo de que vayan. Vale, vale, están cerca, bien. Ha sido en los entrenamientos libres que iban ahí a su ritmo. Estaban recordando a Honda, pero bueno, me alegra de que funcione el mod, ahora sí, ya estoy tranquilo. Y bueno, pues a 9 décimas por detrás de los BMW Sauber. Vamos a avanzar un poco aquí bastante rápido. Y vale, vale, primer sector bueno de Brendon Hartley, bien ahí el piloto de Nueva Zelanda. Y veremos ahora segundo sector. Vale, medio, un segundo, no está nada mal. Hay muy poca diferencia, como estáis viendo. Hay muy poca diferencia. La verdad es que es bastante bien esto. Parece 2012. Y pues 1,3. Bueno, estamos decimosextos. Bueno, yo creo que nos puede servir para pasar. Pero claro, no estamos cumpliendo el objetivo de patrocinio. Estamos ahí muy a milésimas de pasar. Pero yo creo que por ahora vamos bastante bien. Vale, vamos a salir ahora. Ahí está, vamos a darle a Pierre Gasly la orden de que salga a pista con un nuevo juego. Y en Q2 pues hará un único intento porque hay que ahorrar neumático, lógicamente. Bueno, Pierre Gasly, Hartley yo creo que no va a salir. Yo creo que así está bastante bien. El William, bueno, William es un chiste. Ahí está Stroll, la 17ª posición. Y venga, a ver si hace una buena vuelta aquí el francés. Pues nada, Hartley va a ser el único que pueda optar a la Q2 si es que se mete, claro, porque está ya una décima de meterse en la 14ª posición. La verdad es que la primera carrera va a estar complicada, pero bueno, no, yo pensaba que iba a estar peor, la verdad, con el motor. Es muy pobre, es el peor detrás, justo por delante de Alfa Romeo y de Maynor, creo que era, porque son equipos nuevos, así que pues lógicamente son más pobres. Así que pues bueno, aquí veis, hay 2 segundos entre el primero y el último, para que veáis pues la distancia que hay aquí. Lo he cambiado un poco para que haya más igualdad. Así que pues bueno, están los dos Maynor fuera, luego también los dos Alfa Romeo, los Sauber, Williams, y en este caso pues Lance Stroll, aunque no sé si esto es clasificación única o Q1, Q2, Q3, no lo sé. Vale, pues carrera directamente. Yo me pensaba que era Q1, Q2 y Q3. Bueno, no, con Pierre Gasly vamos a coger blandas. Vamos a hacer una estrategia larga con él. Y con Hartley, pues en este caso, reglaje de carrera neumático super. Los reglajes iguales y pues la estrategia siempre de salir ahí al máximo, atacar desde el primer momento y a ver qué podemos hacer en los primeros instantes. Vamos a ver la parrilla, en la que tenemos primero a Valtteri Bottas, segundo Sebastian Vettel, tercero Lewis Hamilton, cuarto Fernando Alonso, como han cambiado las cosas en McLaren, quinto y sexto ambos Red Bull,
séptimo Kimi Raikkonen, octavo Nico Hülkenberg, noveno Stoffel Vandoorne, décimo Checo Pérez, undécimo Felipe Massa, duodécimo Carlos Sainz, bastante atrás el piloto español, décimo tercero Ocon, décimo cuarto Grosjean, décimo quinto Kevin Magnussen, nuestro piloto Brendan Hartley, pues décimo sexto, décimo séptimo Lance Stroll, la decimoctava plaza tenemos a Ericsson, seguido de Verlaine, que parece que está lesionado, vigésimo Pierre Gasly, y pues cerrando ya las dos últimas filas tenemos a los Alfa Romeo, de Giovinazzi y Leclerc, y en la última posición pues Rowland y Julian Palmer. Así que venga, arrancamos. Vamos a ver cómo sale este primer gran premio. Dejaréis vuestro me gusta si queréis seguir viendo más Motorsport Manager. Venga, último semáforo y arranca el gran premio. Sale bien Brendan Hartley, muy bien aquí la salida de nuestros pilotos, bastante bien, bastante bien. Vamos a poner aquí la cámara de Hartley, que se está aquí metiendo en un fregado, que madre mía, escala aquí tres posiciones, vamos, vamos, vamos. Vamos a ahorrar aquí el ERS, esto es una cosa muy importante. Y venga, venga, la batería va a ser importante, no vamos a tenerla mejor lógicamente. Y aquí hay muchas cosas nuevas, esto creo que es el tiempo delta, o no lo sé ahora mismo qué es. Sí, sí, estas son las distancias que hay respecto con los pilotos, creo. Vale, vale, estamos por delante de un McLaren. Así que buenas noticias, Gasly está el 15º, ojalá podamos cumplir el objetivo. Y venga, venga, bastante bien por ahora. Hartley sigue en la 9ª posición, muy bien, piloto de Nueva Zelanda. Vandoorne está 4º, así que no era un... ¿Quién está 10º? Alonso, que Alonso ha salido bastante mal. Está bastante cambiado esto de Motorsport Manager, con la última actualización han cambiado muchísimo. Gasly está ahora 12º, muy buena salida. A ver si nos podemos mantener ahora cuando vayamos reduciendo poco a poco el tema del combustible. Pero bueno, neumático ahora neutral. Y los neumáticos, pues eso es lo que estaba diciendo. El combustible vamos a ir bajando poco a poco. A ver si podemos abrir una pequeña brecha que nos venga bastante bien. Pierde ahora una posición Gasly con un Red Bull, el de Max Verstappen, que ha salido bastante mal. Y los McLaren están ahí arriba, cuarto Alonso, Vandoorne, 10º Alonso, no sé qué le ha pasado, pero bastante raro. Y a ver, no consigo pasar al Renault, llevo dos vueltas de esta manera. Le está costando bastante y atención aquí porque hay un pequeño tren y cuidado que pierde la posición Brendan Hartley con el McLaren de Alonso, que empieza a remontar. Nuestro objetivo en este primer gran premio, no me voy a poner como objetivo pues los puntos porque va a estar complicado, pero al menos acabar entre los 14 primeros yo creo que sí somos capaces, y vamos a reducir un poco pues en este caso la degradación, vamos a ser un poco más conservadores y el combustible poco a poco lo vamos a ir reduciendo a final de carrera. Por ahora hay que atacar. Vamos a ver, aquí, vale, vale, esto es la clasificación en directo, esto es nuevo, estos son el light timing de los neumáticos y esto es el tema del combustible, que está todo el mundo atacando prácticamente. Gasly está 13º, muy cerca. Venga, venga, que ahora están atacando aquí. Un Red Bull de Verstappen. Vale, vale, pues Hartley tiene que tirar ahora. Y creo que vamos a empezar a parar ya, porque los neumáticos, sí, sí, vamos a empezar a parar. No he hecho entrenamiento con el medio. No la tenemos que jugar, creo, Creo que no la tenemos que jugar con Hartley. Y pues a ver qué sale, a ver qué sale. Vamos a poner el medio, la pieza bien. El motor, a ver, como va, 64, yo creo que aguanta. Estrategia de boxes, vamos a jugárnosla. Venga, no la vamos a jugar, no hay nada que perder. Venga, pues atacamos al máximo. Y bueno, va a tener que aguantar una más Gasly, ¿no? Porque es que va a tener que aguantar una más, tío. Vale, vale, bien, bien los mecánicos, bien. No se han marcado en la vida real un toro roso. Bien aquí, los mecánicos. Vamos a hacer parar ahora mismo a nuestro piloto, que va a ser Pierre Gasly, que va a poner el neumático blando. Vamos a hacer la estrategia a la inversa. Y parada rápida, nos la tenemos que jugar. Sí, está cayendo ya en picado, está perdiendo muchas posiciones. Ah, tenía que haberle operado, tenía que haber parado, porque está perdiendo muchísimo. Vamos a intentar aguantar aquí como podemos en el Maynor. Y Hartley, vale, empieza a llover, mierda, tío. Que empieza a llover ahora, ¿cómo? Es que siempre me pasa lo mismo, tío, con el juego este, no veo nada. Bueno, Hartley sigue aguantando a Verstappen. Buenas noticias, y yo creo que vamos a aguantar, aquí nadie va a parar. Cuidado que ataca otra vez Verstappen. Madre mía, los ataques que está haciendo. Vamos, nos adelanta ahora, ahora sí que nos ha adelantado. Bueno, no pasa nada, Verstappen era un coche
que está a un nivel muy superior al nuestro. Yo creo que demasiado estamos haciendo. Vale, vale, vale. Aguanta, Harley, aguanta. Eres el salvador aquí de todo Rosso, porque Gasly está bastante atrás y nos adelanta. Madre mía, lo que vamos a sufrir, ¿eh? Lo que vamos a sufrir para acabar entre los 14 primeros. Sí, sí, está perdiendo mucho tiempo ya Harley. Vale, pierde la posición. Tenemos que ahorrar neumático, como sea, quedan 3 vueltas, así que... Venga, venga, hay que ahorrar. Se están enfriando, pero es que no nos queda otra que ahorrar neumáticos. Sí, vale, combustible ya prácticamente estamos en positivo. Se acerca bastante. Verstappen ha tenido que parar. Ahí está, ha tenido que parar. Se la ha jugado demasiado. Y pues nosotros a ver cómo llegamos, porque estamos aquí. A ver si llegamos, Vale, vamos a usar el turbo, porque es que tenemos que tirar como sea. Y de combustible vamos a bajar un poco, porque tenemos que tirar. Es que nos quedan 3 vueltas. No sé cómo vamos a aguantar, de verdad. Vamos, 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 vamos. Aguanta aquí el turbo, la potencia. No, no, nos va a adelantar, Otro coche que nos adelanta. Y encima viene Grosjean. Que bueno, Grosjean viene a una velocidad similar a la nuestra, con unos neumáticos muy parecidos. Harley aquí está teniendo una distancia más o menos que puede aguantar. Aunque espérate que llega Verlaine. Y este sí que es un rival serio, Este sí que es un rival serio. Bueno, bueno, bueno. Uf, madre mía, lo que vamos a sufrir de verdad para aguantar en las 14 posiciones. Esta. Venga, es que no tenemos potencia ya, No tenemos ninguna potencia. Y nos quedan todavía 2 vueltas, de verdad. Qué sufrimiento esto. Qué primera carrera. Venga, última vuelta, Hay que aguantar, Harley. Vamos, que tiene que aguantar como puedas. Espero que no pinche. Está en un 8%. Viene Verstappen atacando, verás. No me lo puedo creer. Venga, venga, venga. Que quedan tan solo unas curvas, Quedan tan solo unas curvas. Vamos. Usa aquí el turbo. Venga. No me lo puedo creer. Se acerca bastante, se acerca bastante. No, 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 no. No me lo puedo creer, tío. Hemos perdido. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo hemos perdido en la última vuelta. Lo teníamos hecho, tío. La madre que parió los neumáticos. 16º. Desastre en la primera carrera, tío. Lo teníamos hecho, Lo teníamos hecho. Y Gasly último. Qué desastre, de verdad. Qué desastre de primera carrera. Qué caos. ¡Qué caos! Bueno, vamos a ver, muy mal la primera carrera, lo teníamos hecho, Nos estaba costando bastante, pero al final fuera. Gasly pues ha quedado último, finalmente carrera para olvidar, Yo creo que vamos a tener que tirar mucho por Harley esta temporada, porque Gasly me da a mí que le va a costar bastante esta temporada. Hay que tener paciencia con él. Y no cumplimos el objetivo de patrocinio, muy mal esto. Esto de no cumplir el objetivo de patrocinio pinta muy mal, de verdad. Dinero que perdemos. Y a ver qué podemos hacer, porque... yo creo que así vamos a dejar bastante bien. Es un episodio de introducción, primer gran premio. Va a ser una temporada desafiante, complicada, pero yo creo que va a estar bastante entretenido. Así que bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Comenta, fuma libre, deja tu me gusta y suscríbete si quieres seguir viendo más vídeos de Motores por Manager. Espero que apoyéis esta serie y que, bueno, pues cada semana o cada 2 semanas pues la voy a traer. Con 2 carreras, este episodio pues como es un poco especial, pues he introducido solo un episodio. Así que nada, pues gracias y hasta luego.